¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Pick and Rock. Ya empiezan las definiciones en el torneo prefederal de básquetbol. Por un lado, en la Conferencia 2, ya tenemos los dos ascendidos, son dos equipos de la ciudad de Paraná. En tanto, en la Conferencia 1, Social y Deportivo San José fue el primero en anotarse para el próximo torneo prefederal de básquetbol. De esto se va a tratar este programa. Arrancamos precisamente con el resumen de la Conferencia 1 en Pick and Rock. San José ya clasificado recibía Central Entrerriano y esta es la bienvenida a cargo de José Gaitán. 19 puntos para él. Sanjo corría, defendía y con este hombre intratable, Leo Cuarros, aquí con el triple a la antigua. 29 puntos para él, pero también se estaría 6 de 9 en triple. Aquí a la carrera, le flotan y ¡pumba! Todo de Sanjo en este pasaje del juego, que saca la máxima diferencia y que lo administra desde allí. 17 para Barreto, 10 para Tabach, 8 para Vicentín, otro triple de Cuarro y pistolita. 22 para Benítez Gavilán, 13 para Revelo, no iban a alcanzar para Central. Y otro de Cuarro, inspiradísimo el escolta. Sanjo ya clasificado, le complica la existencia a Central. Triunfazo del equipo de San José, puntero que mira para arriba. Otro bombazo más a la carrera. Dominó el líder, le ganó a Central 86 a 75. Aquí con Gaitán yendo para adentro, todo de Sanjo. Regatas de Celeste recibía en casa ABH de Gualeguay. De la Bedoba corría, ataque rápido y convertía. Regatas, que está pasando un muy buen momento en el torneo, mirando para clasificar entre los cuatro de arriba. Diferencia totalmente dispar con BH. De la Bedoba, 27 puntos para él, 5 de 8 lanzamientos de 2. Estuvo intratable el base de Regatas, 18 para Martillato, 11 para Suárez. En BH la figura va a ser ese hombre ruso, 12 puntos, Guido Baldani con 14, lo más destacado en el equipo de Gualeguay. Gran acción de Dato en la individual, para afuera, tablero y adentro. 18 puntos y 8 rebotes para Martiniano. Le flotaban a Germán Andrés, la especialidad de la casa. El bombazo para el bahiense, 9 puntos para él, pero lo sufría BH en la pintura, convertía a Leuce. Iba a ser todo de Regatas, que administró la diferencia de 10, que lo cerraba sobre el final. De la Bedoba en la conducción, rotación, bombazo, era todo del Celeste aquí entre los internos. Gran triunfo de Regatas, que mira para arriba, ganó 82 a 73. Se terminaba el tiempo regular, Olimpia para ganarlo, bota con el balón, largo lejano, marraba Tomás. Nos vamos a suplementario y así atacaba Atlético. Abrían la pelota, iba para adentro, la conversión. Arrancaba mejor en el suplementario el equipo local con este hombre, naturalmente. Isaac Monti, intratable, 32 puntos, 12 rebotes. Y con ese porcentaje en tiros de campo, Agase desde la línea, 19 puntos para Nico, junto con Facu Carulla, los destacados en su equipo. 21 para el interno, penetración ya dentro de Agase. Se ponía al frente Olimpia con este tipo de acciones, le flotan a Carulla, media distancia es un peligro. Bombazo para el ex Parque. Desde la línea también sumaba Olimpia nuevamente con Facu, que pasaba a tomar el dominio, pero a Buscarriaga aquí para descontar. 15 puntos, 9 rebotes, 14 para Mena, 14 para Perugia, y ese hombre para ganarlo en suspensión, Isaac Monti, siempre vigente, se ponía al frente Atlético. Final del partido, Agase en la individual, el amague, largo doble, marraba y así lo cerraba Atlético Tala sobre el final, ganando por la mínima. Neptunia rojo y verde, habitual, recibía a Ferro. Y esa era la carta de presentación, a bombazo limpio, aquí corriendo. 24 puntos para Leo Monteros, 20 para Iníguez, 15 para Juan Cruz Aqueira. Aquí en el bajo Neptunia, en la individual convertía desde donde se lo proponía. Y precisamente en este pasaje de juego es donde saca la diferencia cercana al doble dígito. Y la administra posteriormente, Moreira convertía allí, 10 puntos para él, 18 para Obregón, 18 para Ecker en el equipo de Ferro, pero padecía este tipo de acciones en la pintura, también de afuera. Era todo de Neptunia, 13 para Pérez, 10 para Ramírez Acevedo. Aquí en la individual, Moreira convertía, pero no le iba a alcanzar. 8 para Trufa, 13 para Fernández en Ferro, que aquí padecía esta corrida de Neptunia. Triunfazo del equipo de Gualeguaychú por 8.
Bancario de Verde recibía a Peñarol, que así defendía, y el equipo gualeño se lo hacía notar. 7 puntos para Pana y veíamos la conversión de afuera también. Son imágenes del segundo cuarto donde lo quiebra precisamente el equipo gualeño. 15 para Silva, 17 para Calderón, 21 para Teco Jerez, cuando no la figura de Bancario. Otro bombazo más oportunísimo. Era todo de Bancario, que está a un paso tan solo de clasificarse al próximo TFB. Es el escolta de esta conferencia 1. Cerone en la reversa. Echazarreta con el bombazo. 13 para Damián. 15 para Santi Bros. Lo más destacado en Peñarol, que no le iban a alcanzar. Y este hombre va a estar muy fino también desde la línea de libres. Jerez, el goleador, el referente de Bancario, que ganó, que mira para arriba y que derrotó a Peñarol 75-61. Racing en el Justo recibía a Luis Luciano y le iba a pasar realmente mal el equipo de Urdinarrain, que le costaba mucho llegar al aro. Aquí lo hacía en la individual. 23 para Tomás Fabricio, 12 para Fernando Salazar, lo más destacado del equipo vestido blanco. Pero en Racing iban a aparecer distintos goleadores. Por ejemplo, este hombre, Jorge Schaff, aquí con el triple, 19 puntos para él. Y aquí lo vamos a ver un poco más en su hábitat, girando el interno, un golón. 17 para Imas, 13 para Garbocci, 10 para Gianfranco Nicotra, 10 para Balmaceda. A bombazo limpio lo quebraba Racing. Una vez más aquí, Schaff con el triple. Así atacaba Luis Luciano. Se lo hacía pagar Racing. Triunfazo del equipo de Gualeguaychú frente a Luis Luciano de Urdinarrain. Otro bombazo más, ganó Racing. Vemos la tabla de posiciones en la conferencia 1 a falta de 2 fechas. Sanjo ya clasificado, líder. Bancario tan solo a un juego de clasificar. El resto de los perseguidores realmente muy parejo. Olimpia Central, Atlético Tala Regatas. El resto de los perseguidores cierra Luis Luciano. En tanto que la próxima fecha, penúltima, Olimpia Peñarol, Ferro Sanjo, Atlético Tala Regatas, Luis Luciano Bancario, BH recibe a Neptunia y Central Entrerriano Racing. Pausa y cuando regresemos nos metemos de lleno con la definición de la Conferencia 2 del Torneo Prefederal de Básquet. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas, residencias estudiantiles, hacer deportes en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública y gratuita. UNER está con vos. Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque. Recordad que este programa lo podés ver a través de la plataforma de YouTube del Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Playoff definitorios en la Conferencia 2. Quienes ganaban ascendían al torneo federal. Y este es el resumen. Segundo juego por el ascenso, partido clave. ¿Y quién va a aparecer si no ese hombre? En Paracao, Román Rodríguez. La especialidad de la casa, bombazo 19 para Memo. Paracao había ganado el primer punto de la serie. Está el segundo ciclista con la obligación de ganar, sobre todo jugando en casa. Y así lo entendía, por eso también anotaba desde allí. 24 para Enzo Pasadore, 11 para Pablo Bogado, 9 para Fran Bogado, 7 para Pablo Fernández. Desde la línea Silly sumaba, iba a ser clave, 11 puntos para él, 10 para Juan Krapp. Memo con este golón para adentro. Tremenda acción, falta y doble sobre el final, se ponía al frente. Para Cabo se terminaba el juego. Por eso, ciclista buscaba gol como sea. Lo cortaban a Román con falta. Sumaba desde la línea hacia lo propio ciclista, que descontaba, se terminaba el partido. No había más tiempo para el equipo vestido de verde. 1-2 para Silly. Con este triple lo podía empatar ciclista, muy forzado. De lejos marraba el rebote para el propio Silly.
y Ale desde la línea ya con décimas tan solo en el reloj, convertía puñito apretado festejo entre dos de los grandes artífices de este ascenso, Rodríguez Sili. Para cabo el torneo federal de básquetbol le ganó 57-52 a Ciclista. Sportivo San Salvador recibía a Sionista. Quien ganaba este partido tenía la llave para jugar el próximo torneo federal de básquetbol. Así convertía a Sionista en la pintura. Nacho Luna en individual, buena faena para el interno. Esta noche 13 puntos para él. Así también convertía el triple a la antigua. A Ronis le flotaban, es un peligro, bombazo de Franco, 18 puntos para él. Estuvo muy fino en lanzamientos triples y este hombre también iba a ser clave. Folmer para adentro, linda acción de Francisco. El triple a la antigua también para él. 16 para Nico Guaita, 13 para Juan Pablo, su hermano, y el goleador iba a ser Arik Levin con 19, iba a ser clave. El base de Sionista, aquí lo vemos desde la línea. Imágenes del final del juego. Había estado al frente en el tanteador durante todo el partido el equipo paranaense. Así se dormía la defensa de Sionista. Convertía Luna una vez más con falta y doble. Levin en el individual, para un lado, para el otro. Dos hombres en el camino. Gran golón. Estaba al frente Sionista, rotación, y lo iba a empatar este hombre, Arronis, clave con ese bombazo. Desde la línea Guaita también sumaba. Lo pasaba a ganar el equipo de Sionista. Y en el final del partido, precisamente, el cierre iba a ser este. Si convertía Sportivo, ganaba. Última pelota, Ale Madera en la individual, 19 puntos para él. Doble también, triple, marca muy forzado. Marra y piden que quedaban tan solo décimas. El reloj se terminaba. Empezaba a festejar los Sionista. Sportivo pedía revisión porque quedaban décimas para una última ofensiva. Por eso el pedido de los jugadores. Iban a revisar en la mesa de control la jugada. Allí están los árbitros mirando la acción y determinan que no había más tiempo. Sionista ganaba por la mínima y así el ascenso al TFB. Y de esta manera, con estos resultados en la Conferencia 2, los ascendidos al torneo federal de básquetbol son Paracao y Sionista, ambos de Paraná. Las felicitaciones para ellos. Así terminamos una nueva edición de Pick and Rock. Saludamos, por supuesto, a los ascendidos al torneo federal de básquetbol. Este programa queda colgado en YouTube, lo puedes ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.